Tres personas de Florida fueron capturadas en las últimas horas en el kilómetro 57 en la vía que de Florida conduce a Santander de Quilichao, los cuales portaban 700 gramos de clorhidrato de cocaína, avaluados en 3 millones de pesos. Los capturados se movilizaban en una motocicleta. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía de Florida por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El operativo se realizó mediante un puesto de control por parte de la Policía de Carretera con sede en el municipio de Pradera.